¿Se quiere tirar la plata? Cómprese un MT-15. Sí, aquí tenemos a la competidora directa de la Suzuki GS150. Y muchos dirán en medio de su ignorancia que tiene el mismo peso de una cicla. Y pues es que realmente tiene que ser así. Si usted quiere una moto de 150 centímetros cúbicos con 19 caballos de potencia, pues tiene que ser una moto liviana. Hola, Virulais. Esta vez traigo como invitado al dueño de esta moto que nos va a contar el mantenimiento. ¿Qué tan costoso es el mantenimiento de esta moto? ¿Qué hizo, parcero? Mucho gusto. ¿Cómo más? ¿Cómo vamos? Mucho gusto, Andrés. El mantenimiento de esta moto, ahorita que ya tiene 7000 kilómetros, wow, está aproximadamente en 180 mil pesos. ¿El cambio de aceite? El cambio de aceite con revisión de diagnóstico con el escáner y tensionan la guaya, le revisan líquido refrigerante, líquido de frenos, o sea, mantenimiento totalmente completo directamente en la Yamaha. Y usted venía de una FZ25, venía de una 250, una de las que tiene fama de ser la 250 más lenta, pero no, le gana la victoria. ¿Y cómo le ha ido con esta? La verdad es un cambio impresionante, digamos que al peso. O sea, la relación peso-potencia que tiene esta moto es muchísimo mejor que la que tiene la FZ250. Como usted mismo lo hizo, la FZ250 se caracteriza porque es una moto muy lenta, muy amarrada. Sí. Esta que es un cilindrada de 150, que el valor de extra es menor, que el impuesto es menor, que es 150, se compara con esa 250 porque lo he hecho en carretera nacional y me les he pegado a la velocidad que ellas manejan. Entonces, lo único bueno de la FZ, podríamos decirlo, es que la mecánica es más fácil. Exactamente, sí, la mecánica de la FZ es mucho más fácil. Eso sí tiene toda la razón. Digamos que el refrigerante y el tema de refrigeración de esa moto, pues no se compara, es mucho más básico. Sí, la FZ25, la 250, tiene el mismo motor de la XTZ250. Entonces es un motor más antiguo y súper confiable. Obviamente este motor, que es el de la R15, también es muy confiable. Exacto, adicional a eso, pues la válvula variable le ayuda demasiado, la cual se activa a los 7000 revoluciones. Eso, y lo otro es que ella trae un sistema de conectividad con el celular. Sí, tiene un sistema Bluetooth que se conecta directamente con el celular, el cual le dice el registro de usted, ¿no? O sea, la localización de donde estuvo, cuánto kilometraje hizo, el consumo de combustible, le avisa el cambio de aceite. O sea, es una información muy completa, la aplicación es muy completa y la mantiene actualizando constantemente. Entonces ese es otro punto a favor. Y yo me imagino que no faltó el que le dijo, oiga, 15 millones de pesos por esa moto, 18 me dijo que le valía. Sí, en el momento en que yo la compré, que fue en agosto del año pasado, estaba en un precio de 18 millones con papeles. Sí, y alguno le dijo, oiga, pues cómo se va a gastar todo eso en esa moto, obviamente, una cicla. Sí, en ese momento pues obviamente me dijeron, no, pero usted quizá comprar una MT-15, cómprese una R3 de segunda, una 2017, 2018, en 15, 16 millones. Pero el mantenimiento de esta es mucho más barato. Exactamente, el mantenimiento de esta es mucho más barato, el soda es mucho más barato, el impuesto es mucho más barato. Entonces en economía usted tiene que evaluar eso. Adicional a que yo siempre había querido una moto 0 kilómetros, yo quería sacarla de concesionario. Es que el olorcito nuevo. Exactamente, el olorcito nuevo es lo que uno le inspira. Entonces, no siendo más, nos vamos a ir a tanquear esta moto y a darle una vuelta. Excelente, vamos de una. Autorizado, ya. Bueno, como primera sensación, sí, se siente muy similar, por no decir que lo mismo que una R15. La posición de manejo sí cambia, obviamente, cada aro está. Esta es una naked, la otra digamos que es una mini deportiva. Como bien lo dicen, parece una cicla porque sí, es muy, 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 muy liviano. Pero es que en el solo sonido ya uno conoce las marcas. Sonido de un motor de estos tan afinado, obviamente tiene que ser de Yamaha o Suzuki. Hasta la misma onda que tiene ese sonidito que parece una turbinita. Obviamente los baches normales de la calle se van a sentir un poco duros, pues porque la suspensión tiene que ser dura. Acuérdense que es una motico para candelía. ¿Y cuánto se come esta moto? Ya lo vamos a saber en 2 minutos. Buenas tardes, sígame el favor, cool. 30 mil pesos, 1.9 galones a la fecha de hoy, ¿no? Y el tablero no es muy
fácil de ver, pero me toca bajar la cabeza si quiero mirar la velocidad o algo en el tablero. Ahí voy mirando hacia el frente, no veo el tablero, aquí sí veo el tablero. Conclusiones, con un peso como el mío de 80 kilos, la moto tiene una velocidad promedio, podemos decir que crucero, de los 100 kilómetros por hora, un promedio. Vamos a buscarle el top speed aquí bajando, esto está solo, no hay nadie, vamos por ese top speed. Se siente muy liviana, tiene ese sonidito rico de moto mini deportiva. Los espejos pues podrían ser mejores, el tablero muestra lo necesario, la moto anda bastante bien, pero ya está en usted decidir si invertiría esos 15.500.000 que está hoy en día o no. Su competencia sí es la Suzuki. Anda obviamente mucho mejor que una Jigger, que una FZ, sí, se siente. Recuerde que la FZ 3.0 llegó en estos días a Colombia y está sobre los 10 millones y medio. O sea, esta moto vendría estando 5 millones por encima de la FZ. Recuerde que es una moto de 150 centímetros cúbicos con un poco más de prestaciones que el resto de motos de 150 centímetros cúbicos. No es para que ande diciendo, no, todo eso por una moto de 150, todo es mucha plata, ¿sí? Cada quien está libre de elegir y gastarse la plata como quiera. Ella le ofrece un diseño distinto, le ofrece un motor con un sonido deportivo, entre comillas, le ofrece un clutch antirrebote que funciona, le ofrece una buena velocidad final para hacer 150, que también es así. Entonces sí, ella lo que promete lo cumple. ¿Qué podríamos mejorar? A estas alturas del partido, a estas alturas de la vida, podríamos mejorar los espejos, podríamos de pronto ponerle algo de color al tablero, ya que está de moda, pues a mí realmente no me hace falta, pero yo sé que es lo que está de moda. Y esta moto, ¿qué más le podríamos mejorar? Para mí, de pronto, el pito, que está en un lugar no tan común, pero eso no tiene ningún problema, se confundirá uno el primer día y ya, no pasa nada más. Realmente yo no le cambiaría nada a esta moto, es más, ni siquiera el precio. Cuando usted va y prueba una FZ, así sea la 3.0, cuando usted prueba la Jigger 150 y otras motos de 150 centímetros cúbicos, se da cuenta que no hay nada que cambiarle, ni siquiera el precio. Por eso yo prefiero probar las motos antes que ponerme a hablar de ellas. ¿Usted qué le cambiaría a esta MT15? Déjeme saberlo. No siendo más por el día de hoy, nos vemos en un próximo video.